Buenas tardes. Ahí dice Carlos Echeverry. Y ese es el tema mío. Rápidamente, desde Joaquín hasta Nati, esto ha sido una catarata de talento, de buenas ideas. Es un privilegio estar aquí, invitado por 5 días y hablarle a una audiencia evidentemente súper calificada para este tema. Decía ayer con un periodista que no es usual este tipo de reuniones. Como ven ahí, trabajo en 23 países y en una capital juntar tanto talento de una sola industria, el mercadeo, la publicidad, no es normal. Así que voy a tratar de honrar este compromiso de la mejor manera posible. Yo trabajo en medios de comunicación. Yo voy a hablar desde el otro lado, no desde el lado de la publicidad, que la conozco. Trabajé con Satya en Satya, fui vicepresidente creativo hace unos años, pero quiero hablar desde el lado de los medios. Y vamos a ver 6 o 7 puntos rápidamente. Las láminas son todas así. Texto, ya vimos unas bellezas de spots, las que presentó el señor Nasta, las que presentó Joaquín. Aquí vamos a los conceptos que desde los medios de comunicación manejamos con las agencias de publicidad y con los clientes. Puede que no se vea porque las sillas no dejan ver, pero lo que pueden notar ahí es que ha crecido la confianza en los medios de comunicación en los últimos años, la confianza en los medios de comunicación tradicionales. Estos son datos de la WANIFRA, que es la asociación más grande de diarios y medios del mundo. Reúne 18.000 empresas en todo el mundo. ¿Y de qué se trata? De que la confianza máxima del lector consumidor, confianza, no efectividad. La confianza está puesta en el periódico local, el periódico nacional, la televisión comercial, la radio comercial, y todo es positivo con excepción de la confianza en las redes sociales. No es que haya cero confianza en las redes sociales, sino es menos cero confianza en las redes sociales. ¿Okay? Punto dos, el 44% de las personas, casi la mitad, confiamos en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. ¿A dónde vamos con esto? En el tema digital, ya vimos el marco general, en el tema digital se ha ampliado la distancia entre la confianza que deposita el lector consumidor entre los medios clásicos tradicionales y las redes sociales. La confianza en general. Ese gap se ha ido ampliando paulatinamente. Hubo un problema, los fake news y la época de Trump generaron una desconfianza hacia las noticias en las redes sociales. Solo el 24%, pues poca gente, confía en las noticias generadas en las redes sociales. Las redes sociales, por supuesto, son más importantes, muy importantes, pero hablando desde los medios de comunicación, son más efectivas en lo que son los ingresos más bajos de la sociedad. Ese es un mapa general. No es Paraguay, se pueden tomar decisiones y apreciaciones, pero es el mapa general. Hay un apetito por la calidad, y esto es muy importante para el tema de los medios y cómo ustedes relacionan su marca con un medio. Ha crecido el apetito por noticias de calidad. Ya la gente ni las marcas se pegan a medios que no tengan calidad. A noticieros de bajo presupuesto, mal hechos, tendenciosos, mal presentados, mal hablados, vulgares, sea en papel, en radio, en televisión. Las marcas están apartándose como de la peste de esos medios que no dan calidad en sus noticias y en su información. El cliente, que ustedes lo representan, observa y decide. ¿Qué significa? Ahí ven este tema de la confianza. El 72% de las personas quieren ver en los medios de comunicación un rango más amplio de información y de noticias. La gente no está queriendo una sola mirada, una sola línea. La gente en general quiere medios independientes, quiere medios serios, medios focalizados, el 72%, es decir, 7 de cada 10 personas, eso es lo que están buscando en los medios. El joven quiere claridad absoluta en la información. Cuando digo claridad, esto lo dejé en inglés, no me gusta dejarlo así,
Pero el 66%, los jóvenes dicen que los medios deberían ser neutrales, con excepción de los temas sociales. Con excepción de los temas sociales. Toda marca que se quiera pegar, si tiene RCE, si tiene todos estos proyectos, debería buscar un medio que esté apostando por esto, que entienda cómo piensan los jóvenes, sea radio, televisión, print, por supuesto. Y voy al eje de mi conferencia en estos 7 minutos que me faltan. El corazón es la reputación. Mi charla trata sobre la reputación. Y les cuento esta historia. Yo trabajo, bueno, en 20 y pico de países y mucho en México. Este era un cliente de un amigo que tiene una cadena muy grande de diarios que un día decidió que toda su publicidad iba en la vía pública. Perfecto. No necesitaba televisión, no necesitaba periódicos ni radio, vía pública. En un momento dado, después de 2 años, tuvo un problema de reputación muy grande. Hubo un incendio y murió gente en uno de sus concesionarios. Al otro día fue donde mi cliente, el dueño del periódico, le dijo, ayúdame con este tema. Y mi amigo le dijo, que te ayude la vía pública. Descarga tu problema en la vía pública. Véalos, allá le llaman espectaculares, a las vallas, y cuéntale a tu público por qué se quemó la gente dentro de tu agencia. Eso quiere decir, no es que el diario vaya a tapar o esconder una realidad, pero cuando las marcas necesitan o tienen, perdón, un problema de reputación, los únicos que pueden limpiarle esa reputación y ayudarle a recuperarla son los medios serios. No la vas a recuperar en las redes sociales, no la vas a recuperar en la vida pública, la vas a recuperar en medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, que tengan credibilidad y que tengan su reputación intacta. Entonces, todos los que son aquí responsables de marcas, ustedes recordarán hace 2 o 3 años, antes de la pandemia, hubo un derrame petrolero muy grande en la costa peruana, una empresa española. Esa empresa española era absolutamente prepotente y nos menospreciaba los medios. Yo trabajo con un grupo muy grande de medios, del grupo del Comercio de Prensa de Perú. Nunca nos dieron un bendito aviso. Nunca, ni RCE, cero. Cuando se derramó ese petróleo y se afectó a 40 o 50 familias, fueron a tocar la puerta. Nadie les abrió la puerta. Nadie les abrió la puerta. Se mandaron a los periodistas a cubrir los hechos. Yo no sé cuántas miles de toneladas en el mar, cuántas cientos de familias afectadas que no podrán pescar en 4 o 5 años. ¿Culpa de quién? La empresa X de España. Porque nunca se preocupó esa empresa ni su agencia de publicidad por establecer su reputación con la reputación del diario. Los anunciantes probaron que solos, haciendo publicidad en redes, por supuesto que pueden vender mucho. Todos ustedes son especialistas en eso. Pueden vender mucho. Pero también entendieron algunos que sin un periodismo de apoyo, la reputación se puede perder en un solo día. En un solo día se puede perder la reputación. Hemos escuchado cientos de historias. Cuando inyectaban veneno en leche en Estados Unidos, cuando Tylenol hubo algún problema, este problema de la petrolera en Perú. ¿Y quién está para contar la verdad? Los medios serios. ¿Ya? Vamos a ver ya, para cerrar, 5 cositas para que les queden en la cabeza. Primero, creemos desde los medios en los anunciantes que entienden que la reputación es lo que los otros hablan de ti. Es lo que los otros hablan de ti. Por más que tengamos poderosísimos departamentos de relaciones públicas al interior de las empresas, eso no es nada al lado de que un periódico, un canal de televisión hable de ti. Y no es branded content, que la gente sabe lo que es branded content, es periodismo. Punto 2. Vemos que la relación entre periodismo y la marca cada vez es más intensa. Por eso la charla se llama Juan sin medio, parodiando el cuentito de Juan sin medio. Las marcas necesitan al medio de nuevo en el medio. Lo necesitan.
no es opcional. De una u otra manera, las buenas marcas se relacionan con los buenos medios. Creemos en la potencia de contenidos que fabrican los medios. Es muy difícil, por más bueno que sea un departamento de relaciones públicas, de recursos humanos, de PR, todas las empresas tienen buenos periodistas, emular siquiera lo que es una redacción de una televisora, de una radio o de un periódico que están las 24 horas del día rastreando noticias, tomando decisiones, desarrollando estrategias. Por eso es importante vincular esos dos mundos, el de la empresa con el del medio. Creemos que la publicidad hoy en día no es un tema de miles de impresiones, sino de una buena impresión repetida mil veces. En muchos países en los que estamos trabajando, México, Colombia, Perú, en España, ya no se están contabilizando tanto las impresiones como tal, que tantas impresiones, no. Ya se está volviendo a la esencia. Un medio de calidad puede que no circule o que no tenga tanta audiencia, pero su reputación es muy buena. Y una sola entrevista, una sola palabra, un solo tema trabajado en un medio serio puede ser mucho más importante que mil impresiones de una publicidad X o Y. El punto 5, el periodismo de calidad está de vuelta y los anunciantes lo saben muy bien. Los anunciantes, que no son tontos, saben que tienen que vincularse a medios que cuenten correctamente las historias, a medios independientes, a medios serios, a medios que no estén apostando para un lado o para el otro, porque las cifras lo indican, que los jóvenes ya sabemos cómo quieren la publicidad y la gente que maneja las marcas sabemos lo que cuesta mantener la reputación de una marca y saben exactamente que su reputación se verá mejorada notablemente si van de la mano con la reputación de un medio o de dos o tres medios que tengan una reputación intacta. Los anunciantes lo saben, las agencias lo saben y, por supuesto, el lector lo sabe. Una persona que sea corrupta, que tenga empresas, mancha su reputación. La reputación se la transfiere a las empresas. Un dueño de empresas corrupto transfiere esa mala reputación a sus empresas y la transfiere al medio también. Entonces, ahora en Paraguay se está viviendo un caso parecido y nos ha pasado en muchos países. Marcas vinculadas a corrupción, marcas vinculadas en Colombia mucho tiempo, al narcotráfico. En México ni hablar. La gente se da cuenta, los medios se dan cuenta y esas marcas acaban pagando por haberse asociado de manera, digamos, indebida a un medio. Entonces, esto es básicamente la idea, lo que está moviendo a los medios de comunicación, cómo desde el medio de comunicación estamos buscando marcas de alta reputación para que se sumen a la alta reputación de los medios. Estamos asesorando para que las empresas no se junten con los medios que les transfieren una mancha negra por el dueño, por los dueños, por el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias. Un privilegio haber hablado para ustedes hoy.